Hoy tenemos el vergonzoso dato de ser el cuarto país con más homicidios de todo el continente. Cifras que no veíamos. Desde 1980. Y no me lo cree a mí. Ni a las fundaciones internacionales que están dando estos datos. Créaselo. A la página del Ministerio de Defensa. Del Gobierno del Cambio. De la ridícula potencia mundial de la vida. Y es que en el 2023 se registraron 13.432 homicidios. Incluyendo masacres. Incluyendo actos de sicariato y ajuste de cuentas. Y lo peor es que San Andrés y Providencia. Se encuentra entre los sitios con más homicidios de Colombia y por supuesto que el turismo en esta isla va a seguir cayendo la culpa la tiene directamente el presidente Petro y el ministro de defensa los datos son claros la falsa paz total les ha entregado santuarios a los grupos criminales ha exponenciado el narcotráfico y al aumentar el narcotráfico pues desde luego hay más homicidios todos los días en el país que esta sea una razón más para salir a las calles a marchar y protestar no nos quedemos callados porque nuestros hijos sufrirán las consecuencias. No permitamos que le sigan atando las manos a nuestras fuerzas militares porque aquí en este gobierno ser pillo paga. En cambio al trabajador lo llenan y lo llenan de impuestos. Nos vemos en las calles.